Quisiera hacer una autocrítica a los diputados que están haciendo esta propuesta, una crítica constructiva. Aprovechando la casualidad que se está hablando sobre la juventud, quiero iniciar externando un saludo, un abrazo fraterno, solidario a nuestros jóvenes a nivel nacional, particularmente a nuestros jóvenes que pertenecen a los pueblos indígenas, náhuatl, pipil, lencas, cacahuiras, y a toda esa comunidad que el día de ayer también se les estaba haciendo memoria, reconocimiento. La autocrítica, si así la quisieran tomar, colegas diputados de Nuevas Ideas, ustedes que tienen el control, que no tienen peros, que no tienen excusas para aprobar iniciativas, decretos, leyes en función del pueblo salvadoreño, pero particularmente para este sector de la juventud, que representa el 30%, más del 30% de la población salvadoreña. Quiero decirles que nuestra juventud no está para que se le reconozca un día, en mi opinión personal. Nuestra juventud en este momento, en medio de la pandemia, está para que se le resuelvan sus problemas. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes por la ola de delincuencia que nosotros vivimos en este país. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes porque emigran en desbandada hacia el exterior por buscar oportunidades que les permitan subsistir y ayudar a sus familias. Necesitamos, pues, en este caso particular, que hay temas de fondo que se han quedado en el tintero y qué responsabilidad de ustedes, colegas diputados de Nuevas Ideas, como por ejemplo la ley del FODES, un tema que está preocupando muchísimo y de gran manera a los alcaldes, a sus alcaldes, que controlan más del 70% del territorio nacional, y a todos los alcaldes de los distintos partidos a nivel nacional, que esos jóvenes que estaban a punto de graduarse, que estaban recibiendo ayudas a través de el mismo dinero que llega del pueblo a esas alcaldías para que terminen sus estudios, han quedado en el olvido, han quedado varados. A esos jóvenes que tienen proyectos emprendedores, que están tratando las maneras de sobresalir en esta crisis de las pandemias, esa es una de las observaciones que yo les quisiera hacer. Y si quisiéramos reconocerle el día a estos jóvenes, una de las primeras tareas que ustedes tienen y qué responsabilidad de ustedes es aprueben y que no detengan esos fondos FODES que llegan a sus alcaldes y que no tengan la menor duda que también llegan a esos jóvenes a nivel nacional que quieren escapar de la delincuencia, que quieren salir de este país en busca de oportunidades.